Entonces, aquí estos problemas son de encontrar la matriz de la transformación, el núcleo, la imagen, el rango de estos problemas. Entonces, lo que más se conectó. Se necesitan algo. Giancarlo, ¿cómo vas con tus tareas? ¿Necesitas ver algún tema de alguna tarea o cuál tarea es la que necesitas ver ahorita? Bueno, ahorita la que me falta es hacer la última, profe. Ah, la última. Bueno, vamos a ver problemas de la última. Sí. ¿Y si en las tareas nos envía correcciones y se las vamos a volver a enviar? ¿O hay...? Sí, la puedes volver a subir en esta semana. Ah, ok. Sí. Yo les mando correcciones lo más pronto posible. Entonces, si quieren, ahorita repasamos algunos problemas de la sección 7.3 para que puedan terminar esa sección. Si quieren verlo de otra, ahorita vemos. Vamos a empezar con esta. Que es exactamente lo mismo de la 7.2. La 7.1 solamente saber si es lineal. Entonces, vamos a hacer alguno de esta sección de los que no hayamos hecho. Ya hicimos algunos, son muy parecidos todos. Entonces, podemos escoger par o impar, nada más le cambiamos algunos datos, si quieren, de los pares. Déjenme ver cuál hacemos. Si quieren, vamos a hacer el 4. Ya habíamos hecho el 3. Y en el 4 le puedo cambiar ahí algunos constantes. Y eso no es muy importante aquí los números, ¿sí? Entonces vamos a hacer el 4. Entonces sería problema 7.3-4. Entonces es una transformación. Déjenme por lo que está aquí. Transformación de 2 a 3. Yo necesito un espacio de R2 que es XY. Aquí está XY. Y tengo que generar tres puntos con tres operaciones cualquiera. Ahorita aquí las generamos. Entonces, cualquier número, 2X más Y menos X más 3Y. 5x menos y. ¿Sí? Esto nada más para generar la matriz de la transformación. Debe ser una transformación lineal. Entonces, simplemente con poner constantes aquí como coeficientes, debe ser una transformación lineal. Entonces, vamos a primero escribir la matriz que representa esa transformación lineal. Debe ser una matriz de 3 por 2. Tres renglones por dos columnas. Entonces voy a poner aquí una matriz. Aquí. De 3 por 2, entonces son dos columnas, tres renglones. Entonces, vamos a poner aquí. Y me va a quedar esta matriz de 3 por 2. Son 3 renglones y 2 columnas. Entonces, primero necesito dos números en el primer renglón. Tales que multiplicados por XY me dé 2X más Y. ¿Cuáles números serían aquí? Serían
los coeficientes de la primera ecuación. ¿Sí lo ven? 2 y 1. ¿Sí? ¿Sí lo entienden cómo encontrar esta matriz? Nada más copio los coeficientes de aquí. Porque al multiplicar estos dos, este renglón por esta columna es 2x más y. Ahora el segundo renglón, estos dos números que multiplicados por x y me den menos x más 3y. Entonces copio estos dos coeficientes, serían menos 1 y 3. Aquí están los coeficientes. Entonces, esto es de multiplicado el renglón por la columna, me da el segundo renglón. Y ahora el tercer renglón sería 5 y menos 1. Y ya está la matriz de transformación lineal. Entonces, ahora de esa matriz tenemos que obtener el rango y todos los demás parámetros o propiedades invariantes que conocen también de la matriz. Entonces, aquí acuérdense que el rango de la matriz debe ser menor o igual al mínimo del número de columnas y renglones. Entonces, aquí el rango puede ser 2, 1 o 0, pero no va a ser 0 porque no tenemos ceros en todos los elementos. Entonces puede ser 2 o 1 nada más. ¿Sí? Que nada más tenemos dos columnas. No podemos crear una diagonal de tres pivotes. Entonces calculamos el rango usando Gauss-Jordan. Pero en el libro dice, encuentra las representaciones matricial A desde la transformación lineal T. Sí, o sea, hay que encontrar la matriz que representa esa transformación. Y luego, esto quiere decir el kernel, la imagen, la nulidad, el rango. Y ya estas son las bases. Cuando haces cambio de base, esto es otra cosa. Sí, esto es para cuando haces un cambio de base, pero de estos ejercicios no hemos hecho ejemplos. Entonces mejor les dije que nada más tomen tareas hasta el 12. Porque de estos sí todavía no hacemos ejemplos. Sí. Y aquí esa A es la matriz. Yo le estoy poniendo igual el nombre T. No hay problema. O sea, lo vamos a llamar T. Y vamos a calcular el rango usando Gauss-Jordan. Y al mismo tiempo encontraremos el kernel resolviendo el sistema homogéneo. Quiere decir que vamos a escribir la matriz extendida de este sistema. ¿Sí? Vamos a agregarle una columna más a esta matriz con tres ceros. Y vamos a aplicar Gauss-Jordan. Pero acuérdense, la última columna no es un pivote, es la solución del sistema homogéneo. Nada más tenemos que crear la diagonal en las primeras dos columnas y ahí se termina. Entonces la matriz termina aquí. Ahorita se compila. Entonces tengo que agregar una tercera columna y poner los coeficientes independientes del sistema homogéneo, que serían ceros. Así. Ahorita se corrige. ¿Sí? Entonces aquí nada más tenemos que hacer estos dos pivotes, 2 y 3. Entonces vamos a empezar con el 2, lo voy a poner en una cajita. Y las primeras dos operaciones van a ser para eliminar el menos 1 y el 5.
Entonces va a ser en el renglón 2. Aquí, como estamos usando Gauss-Jordan, podemos usar libre de fracciones o con fracciones, el método que quieran. Podemos usar el sin fracciones, que es simplemente intercambiar coeficientes. Entonces aquí sería 2 veces el renglón 2 más el renglón 1. Multiplico este renglón por 2, tienen signos opuestos, le sumo el renglón 1. Esa es la primera operación para eliminar el menos 1, que se haga 0. Ahora, una operación para el renglón 3, intercambio igual coeficientes, no tienen factores en común. Entonces el mínimo común múltiplo es 10. Este lo tengo que multiplicar por 5 y este por 2. Entonces quiere decir, el renglón 3 lo tengo que multiplicar por 5. Y luego, como son de signos opuestos, lo tengo que restar. Y luego el renglón 1 se multiplicaría por 5. Y ya aquí están las dos operaciones que tenemos que hacer aquí a esta matriz. Ahora vamos a escribirlo como un producto de matrices. Voy a tener que codificar esto como una matriz elemental, que es una matriz cuadrada identidad inicialmente. Y luego vamos a poner las operaciones dentro de esta matriz en las ubicaciones que nos indiquen las operaciones. Entonces aquí tenemos la matriz, el pivote y la matriz identidad. Entonces la vamos a escribir como una matriz elemental donde vamos a escribir estas dos operaciones. Entonces el renglón 2 quiere decir que en el segundo renglón, el primer renglón no se pone a nada porque no hay operación, se va a quedar intacto. Ahora el segundo renglón vamos a poner la segunda operación, la operación de R2. Entonces en la primera posición del renglón 2 vamos a poner un 1, aquí está el coeficiente. En la segunda posición vamos a poner un 2. ¿Sí? Entonces aquí va a ser un 1 y un 2. ¿Sí? Y ahí está la operación, aquí va a salir la operación del renglón 2. Un 1 en la posición 1, un 2 en la posición 2. Ahora en el renglón 3 vamos a poner la operación que está aquí. Puse esto mal. Aquí en el renglón 3 se multiplica por 2. Aquí está mal. Aquí el renglón 3 se multiplica por 2 para que dé 10. Y el renglón 1 por 5 para que dé 10. ¿Sí? Intercambio. Entonces aquí en la posición 1 del renglón 3 tengo que poner menos 5. Y en la posición 3 tengo que poner 2. Y aquí es, ahorita todavía no sale. Y aquí ya está en la operación del renglón 3. Y esas operaciones lo podemos multiplicar o simplemente entender qué es lo que dice aquí y hacerlo en esta matriz. Y ahora vamos a poner el resultado en una matriz. Igual. Y ahora ya no es el pivote. El primer renglón va a quedar intacto. Y los dos, el renglón 2 y el renglón 3 van a cambiar por estas dos operaciones. De página, pero bueno, aquí lo podemos calcular. Entonces, este renglón dice que tenemos que multiplicar este renglón por 2 y sumar el primer renglón. ¿Sí? Entonces, si multiplico este renglón por 2 y le sumo a este, me da 0. Este por 2 son 6 y 1, 7. Entonces, aquí les voy a poner: este da 0 y este da 7. Van a aparecer ahorita en la siguiente página.
y ahora tengo que hacer la operación en este renglón. Tengo que multiplicarlo por 2 otra vez para que nos dé aquí 10. Y le sumamos este multiplicado por 5. Le restamos, perdón, le restamos este multiplicado por 5. ¿Sí? Entonces aquí nos va a dar 0. Y ahora aquí, este lo multiplicamos por 2 y le restamos este multiplicado por 5. Que va a ser menos 2, menos 5, menos 7. ¿Sí? Menos 2, menos 5, menos 7. Entonces aquí va a ser 0, menos 7. ¿Okay? Ya está 2, 0, 0. Ahora vamos con la segunda columna. Tenemos que dejar este elemento y hacer ceros arriba y abajo. ¿Okay? Entonces las vamos a hacer igual dos operaciones. Y ahora el pivote va a ser el 7. Y ahora la operación va a ser primero en el renglón 1 y en el renglón 3 otra vez. Entonces, para el renglón 1, eliminarlo con el 7, tengo que multiplicarlo por 7, el renglón 1. Como son del mismo signo, le resto el renglón 2. Cambia. Entonces sería 7 por el renglón 1 menos renglón 2. Y ya con eso eliminamos esto. Y ahora para el renglón 3 son el mismo coeficiente. Entonces no hay que multiplicar nada. Nada más hay que sumarlos. Entonces sería renglón 3 más renglón 2. Porque son el mismo coeficiente. Son signos opuestos, los sumamos. Esas son las operaciones. Ahora lo escribimos como una multiplicación de matrices. Entonces, otra vez ponemos aquí una matriz de identidad. Hay que decir que limpio las operaciones para volver a codificar las operaciones. Aquí pongo el resultado anterior, copio nada más el arreglo anterior, copio doble esto. Y aquí está, entonces este es, ya quitamos la cajita. Y ahora el resultado nos va a quedar en un una matriz del mismo formato. Y ahora aquí tenemos que obtener igual el 7. Ah, el 1. Entonces, primero vamos a codificar aquí en la identidad estas dos operaciones. ¿Sí? Entonces, para eso, aquí la primera operación está en el renglón 1. No hay operación en el renglón 2. Esto va a quedar así. Este renglón no se va a modificar, renglón 2. Entonces, en el renglón 1 voy a poner en la primera posición un 7 y en la segunda posición un menos 0. Y luego para el renglón 3 voy a poner un 1 en la posición 2 y un 1 en la posición 3. ¿Sí? Esto no podría servir para la factorización LU, que es la tarea 4, porque aquí tendríamos que usar una fracción. ¿Sí? Entonces, para hacer la fracción, tendríamos que poner aquí menos un 7, ¿no? Para que el 7 no quede aquí. ¿Sí? Dividimos todo entre 7. Y luego ya están las dos operaciones. Ahora tenemos que hacerlo aquí. Entonces, aquí quiere decir que vamos a multiplicar el primer renglón por 7 y le restamos el segundo renglón.
Entonces aquí sería 2 por 7, 14, menos 0, 0. O 14, queda 14. Y luego aquí 1 por 7, menos 7, 0. Y luego aquí no pasa nada. En este nunca pasa nada. ¿Sí? Y luego nos vamos abriendo un 3. Este más este, nada. Este más este, 0. ¿Sí? Y ya acabamos. Ya tenemos la diagonal. Si quieren, la última matriz sería dividir el renglón 1 entre 14 y dividir este entre 7. Entonces, la última matriz de transformación elemental sería una matriz con dos fracciones, que sería la inversa exactamente de esta matriz. Entonces, aquí en la identidad voy a poner dos fracciones en la diagonal, que sería aquí un 14avo. De acá y un séptimo. Aquí, bueno, las operaciones serían R1 es igual a R1 entre 14, R2 es igual a R2 entre 7. Esta sería la matriz elemental y el resultado final sería la matriz identidad. Perdón, la matriz reducida por renglones, pero solamente en las primeras dos columnas, y aquí nos da la solución. Y ahora aquí ya tenemos la solución del sistema homogéneo, ¿sí? Entonces tenemos ya dos datos. Esto nos dice, por lo tanto, el rango de la transformación sería 2, porque tenemos dos pivotes. O quiere decir que esta matriz de identidad es de tamaño 2 por 2. Entonces, ponemos otra vez. Entonces podemos rank de T o row de T es igual a 2, que es esto, y el kernel. Kernel de T. Aquí lo vemos. Si ven, el kernel es x igual a 0 y y igual a 0. ¿Sí? Entonces, como es x igual a 0 y y es igual a 0, son dos coordenadas de un punto. Y ese punto es el origen. Y la solución del sistema homogéneo es x igual a 0, y igual a 0, lo cual representa el origen del plano R2. ¿Sí? Entonces, el kernel es simplemente el origen. Pues aquí nada más sería, se pone como un vector, acuérdense, ¿ven? Porque son dos coordenadas, 0 y 0. Entonces, como el kernel es solamente un punto del plano R2, la dimensión de un punto, entonces, como la dimensión de un punto es 0, la nulidad
es lo que y es lo que implica que el espacio nulo o kernel de la transformación es, o sea, aquí acuérdense que a esto se le conoce también como espacio nulo o kernel, ¿sí? Y la dimensión del kernel o nulidad es la dimensión de ese punto. Como es un punto, la dimensión de un punto es cero. Entonces la nulidad, que se representa por la letra griega nu, que parece una ave chica, nu de t es igual a cero. Y luego, como aquí podemos ver que el rango es exactamente 2, y aquí se genera exactamente, tenemos los vectores i y j, si lo ven, son la base canónica del espacio R2, ¿sí? Y dado que en la matriz reducida por renglones se obtienen los vectores de la base canónica aquí vamos a poner y gorro se representan así y hat es y hat. Ah, bueno, aquí no tengo el bueno, lo voy a poner con vec vec y porque necesito unos paquetes para ponerle y gorro, pero aquí lo voy a poner y flechita. Ah, tengo que poner el slash de aquí. De J, ¿sí? De espacio R2. Entonces, el span de esos dos vectores que son las componentes de la matriz T1, T2, o que se conoce como la imagen de la transformación, es todo el espacio R. Es la imagen o el span, ¿sí? La nulidad es 0, el kernel es 0, el rango es 2 y ya son los cuatro términos y la matriz que les pedían, ¿sí? Les piden la matriz, que es lo primero que obtenemos, y luego les piden estos cuatro propiedades de la matriz o de la transformación: el rango, el kernel, la nulidad y el span o la imagen, entonces, ese es el problema parecido, bueno, es exactamente lo mismo que el 4, nada más con otros coeficientes. Nada más tendrían que hacer ustedes el Gauss-Jordan con estos coeficientes. Posiblemente es más rápido, posiblemente. Hicimos el 3. El 3 aquí debe estar, debe dar más parecido al problema 3. Déjenme ver si aquí está el 733. 732. Tres, aquí está. Entonces aquí obtuvimos la matriz de 733, hicimos el Gauss-Jordan y aquí el rango igual nos dio 2, la imagen fue R2, el kernel lo hicimos separado, pero era exactamente lo mismo. Como ya teníamos el Gauss-Jordan, vimos que era el kernel, el era el origen, la nulidad era 0 y ya se acabó. Era exactamente lo mismo. Si quieren, hacemos el Gauss-Jordan de este problema para ver si no hay ninguna duda ahí. Entonces sería, vamos a hacerlo separado, simplemente como un Gauss-Jordan
sin todo el problema, nada más para ver sale muy diferente o si es exactamente lo mismo. Hacerlo aquí. Problema. Nada más como reducir la matriz a una diagonal. Entonces voy a poner nada más la matriz. Entonces, esta matriz es de 3 por 2, 1 menos 1, 1, 1. 3 por 2. Entonces, 1, 2. 1, 1. Y luego es 3 menos 2. ¿Sí? Con esto ya ustedes van a poder resolver ese problema por su cuenta. Nada más tienen que usar este resultado. Entonces vamos a crear una diagonal aquí. No es necesario poner la tercera columna. Saben que la tercera columna son tres ceros y no les pase nada a esos tres ceros. Nada más es para que sepan que es la solución del sistema homogéneo. ¿Sí? Entonces aquí las primeras dos operaciones van a ser del renglón 2 y el renglón 3. Le pongo otra. Entonces en el renglón 2 tienen el mismo coeficiente con el renglón 1, pero son de signo igual. Entonces tengo que hacer una resta. Entonces nada más resto el renglón 2 menos el renglón 1. Y ahora, para el renglón 3, tengo que multiplicar el renglón 1 por 3. Renglón 1 por 3. Renglón 1 por 3. Y restarle el renglón 3. Porque igual son positivos los dos. No importa el orden en que hagan la resta o la suma. Solamente en cuando hacen la factorización en LU, acuérdense que el que está en la diagonal siempre debe quedar aquí primero con coeficiente 1. Aquí como hay restas, sumas y hay coeficientes donde sea, no importa en qué orden sea. Y luego vamos a codificarlo como multiplicación de matriz. Entonces siempre la matriz elemental debe ser cuadrada. Entonces no debe tener esta misma forma. ¿Sí? Entonces aquí como esta es una matriz con tres renglones, acá tengo que poner una matriz de 3 por 3, ¿sí? Para que tengamos tres columnas por tres renglones. Entonces tengo que crear aquí una matriz de identidad de 3 por 3. Tres columnas. Espacio nuevo. Aquí pongo primero una identidad. Y aquí está la identidad. Ahora tenemos que aquí poner las operaciones. Entonces, el renglón 1 no hay operación. ¿Sí? Es el pivote. Entonces voy a ponerlo aquí en la cajita para que se acuerden. Entonces el renglón. Ah, este no era. Lo cambio acá. ¿Sí? El pivote está aquí y tenemos que hacer nomás la diagonal de 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner las operaciones. Está en el renglón 2. La
posición 1 va un menos 1 y en la posición 2 un 1, ya está. Y ahora para la operación del renglón 3, en la posición 1 un 3 y en el 3 un menos 1. Y ya aquí tenemos las operaciones en la matriz elemental. Vamos a realizar las operaciones aquí en esta matriz. Y el renglón 1, acuérdense, como es el pivote, no se modifica. El segundo renglón aquí nos debe dar 0 y aquí también. Entonces, este renglón lo que nos dice aquí es hay que restarle el primer renglón, ¿sí? Entonces, a este el resto de este, 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. Entonces aquí me va a dar 0 y 2. Y ahora para la operación del renglón 3, este se multiplica por 3 y a este le resto este. Tres veces, ¿sí? Entonces sería 3 menos 3 veces este, 0. Y luego este menos 3 veces este, entonces sería menos 2 más 3, sería 1. ¿Sí está bien? O estoy en revés, ¿sí? Menos 2 más, no lo hice al revés, ¿verdad? Es 3 veces este. Menos 3 menos menos 2. Menos 3 menos menos 2. Menos 3 queda menos 1, si lo hice al revés. Aquí depende cómo haga la operación. Entonces aquí me dice que es 3 veces este menos este. Entonces es menos 3 menos 2. No importa cómo lo hagamos, tomamos este se va a hacer 0. Entonces, ya está. Ahora tengo que hacer estos dos ceros. Ahora necesitamos otra vez dos operaciones, una para el renglón 1 y una para el renglón 3. Oh. Entonces el renglón 1, tenemos que eliminar el menos 1 con el 2. Quiere decir que aquí necesito multiplicarlo por 2 y sumarlo al renglón 2. Entonces sería 2 veces el renglón 1 más el renglón 2 para eliminar el menos 1. Y sumar. Ya tiene signos puestos. Y este como es lo mismo, haremos lo mismo. Entonces el renglón 3 lo multiplicamos por 2 y lo sumamos al renglón 2. Hacemos exactamente la misma operación. 2, por eso es el renglón, más renglón 2. Ahorita se cambia. Y otra vez lo codificamos ahora como un producto de matrices. Entonces, aquí en la matriz identidad, ahora necesitamos en el primer renglón poner un 2 en la posición 1, ahorita se cambia esa identidad, en la posición 1 un 2 y en la posición 2 un 1. Ahora en el renglón 3 necesitamos un 2 en la posición 3 y un 1 en la posición 2. 2 y 1. Y ya están las dos operaciones. Ahora vamos a hacerlas. Ya le voy a quitar aquí la cajita. Ya estoy llamando el pivote. Pues ahora el pivote es el 2, entonces acá le voy a poner la cajita.
Y voy a pasar la matriz que nos quedó anteriormente aquí. Y luego vamos a escribir el resultado. Esa misma matriz y aquí una cajita. Entonces el segundo renglón no lo vamos a tocar y el primer renglón aquí vamos a calcular, ¿sí? Entonces aquí esto nos dice que el renglón 1 lo vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Y le vamos a sumar el segundo renglón. Entonces aquí sería por 2 más 0. Y luego este por 2 más 2 da 0. Y luego el renglón 3. Igual, este más, bueno, por 2 más 0 no da nada. Y luego este por 2 más 2 da 0. Y ya llegamos a la diagonal, ¿sí? No se eliminó ningún otro renglón. Entonces quiere decir igual que aquí en este caso el rango es 2, la imagen es R2, el kernel es el origen y la nulidad es 0. ¿Okay? Aquí si quieren vamos a poner otra vez los últimos dos pasos, que falta un medio y que queda la diagonal. ¿Sí? Sería el último paso aquí, poner otra matriz de identidad. Lo pongo aquí. Que es con esta matriz. Ya nada más es para crear la diagonal de unos. Y aquí sería un medio. Aquí ya la última operación son en la diagonal. Ya el último resultado nos quedaría. Exactamente como en las otras dos versiones del programa, que era el programa 3 y el que ahorita inventamos, que es una diagonal de unos de tamaño 2, por eso les decía que todo esto es allá. Como conclusión es que el kernel es igual al origen, la nulidad R2, el rango ya es todo, ¿sí? El kernel es el origen, bueno, aquí me faltarían las clavecitas. Kernel es el origen, la unidad es 0 porque es un punto, la imagen es todo el plano R2, o sea, nada más se genera R2, no se genera realmente R3, aquí, o sea, no hay realmente todo el espacio R3 y el rango es 2. Y ya ese sería todo el problema. ¿Cuál fue el 4? Entonces son exactamente iguales los problemas de la sección 7.2. Los de la 7.2 son un poquito más sencillos,
pero es exactamente lo mismo, hacer sacar los cuatro parámetros, rango, nulidad, kernel e imagen, y luego los de la sección 7.1 es solamente definir si son lineales, y esa es la última tarea. Entonces, no sé si tengan otra duda de esta última tarea, o ya mañana. Yo nomás puedo compartirle el video, Ah, compartir el dejan. video. Sí, espérame, dejan. Pongo para compartir. Sí, si quieres compartir para ver. Tienes como. Tenía duda en este problema. Es el 2 de la del 7.2. Mira. Ya hice todo esto, ¿verdad? Saqué determinante y todo esto. Pero al Sí, el final determinante me queda es que el determinante algo era así. cero. Entonces aquí, mira, aquí la solución del sistema homogéneo es y igual a cero. Aquí está, mira, la solución es y igual a cero. Quiere decir que el kernel es y igual a cero. Kernel es y igual a cero, aquí es lo que dice. El kernel es igual y igual a cero. Entonces el rango es 1. Entonces, como el kernel es y igual a cero, la imagen, o sea, y igual a cero quiere decir que es el eje X, ¿sí? Eso es lo que representa la solución, ¿sí? Una ecuación que digas y igual a cero quiere decir eje X. Y luego, como el kernel es el eje X, entonces la imagen es el eje Y. Es lo que falta del plano. Entonces, como el kernel es una recta, que es un eje, la nulidad es 1. Y ya nada más con eso. Nada más aquí ya nada más de aquí se escribe esa conclusión. De que Y, porque aquí creo que tienes un. O sea, aquí hay algo al revés. Porque aquí. Es que de aquí ya está. Y es igual a 0. Sí. Sí, es todo lo que tienes que hacer. Ya está la solución, y es igual a 0. Sí. Ya nada más era la última duda que tenía. Ah, ok, sí. Sí, de ahí sale. Nada más hay que interpretar geométricamente esa ecuación. No, no es necesario poner todo lo dado. Muy bien. Okay. No, pues, en un rato más le mando la tarea, profe. Bueno, está bien. Nos vemos Bye. después. Bye, que estés bien.